Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial a nuestros excelentes colaboradores Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y excelente colaborador Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Maestro Ley Martín, el sabio consejo. El consejo del psicólogo Roy Baumeister, profesor de la Universidad de Florida. Es cultivar el autocontrol para tomar mejores decisiones. En cuanto a la autoestima, considera que no debe ser baja, pero tampoco inflada. ¡Ay, ay, ay! Esa autoestima inflada, esas personas soberbias. Oiga, yo he contado esta historia, pero lo que pasa es que me gusta contarla porque yo creo profundamente en eso, ¿no? A mí un día una persona me dijo. Germán, hay personas que son muy soberbias y prepotentes, pero no tienen la razón. Pero también hay prepotentes que sí tienen la razón. Es decir, me dice que hay prepotentes que sí tienen la razón y me preguntó qué yo qué opinaba. Hombre, yo me puse a pensar en eso. Y dije, sí, hay personas que son prepotentes y no tienen la, ra la razón y hay otras que son prepotentes, pero a lo mejor será porque tienen mucha información. Pero hice una pregunta, y de todas maneras ser prepotente, ¿para qué sirve? Ser prepotente no sirve absolutamente para nada. Adicionalmente, usted, por ejemplo, tuvo la oportunidad de estudiar y de aprender, y hay otras personas que son ignorantes o que, o que ignoran muchas cosas, pero ¿por qué? Pues a lo mejor no tuvieron las oportunidades que usted tuvo. Y adicionalmente uno aprende de muchas personas. Uno aprende de todo el mundo. Es que yo he contado la historia del vendedor de aguacates. El vendedor de aguacates me hizo una reflexión que me enseñó mucho. Dijo: Mire, patrón, la tranquilidad no hay plata con que pagarla. Bueno, entonces continúo con el sabio consejo de Roy Baumeister. En cuanto a la autoestima, considera que no debe ser baja, pero tampoco inflada. Lo mejor es que sea exacta y para eso hay que conocer las fortalezas y las debilidades. Uno tiene que ser consciente de sus fortalezas y también de sus debilidades. ¿Mm? Yo tengo unas fortalezas extraordinarias, gracias a Dios, y a lo mejor tengo unos dones, pero tengo unas debilidades también. Borges decía, todas las personas son superiores a nosotros en algo, en ese algo les podemos aprender. Por eso es que hay que trabajar en equipo, ¿no? ¿Mm? Y en las empresas hay que aprender de trabajo en equipo. Pero como hay gerentes que no invierten en capacitación porque dicen, pero ¿para qué los capacitos si después se van? El que piensa que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia. Entonces, eh, por ejemplo, una clave absolutamente fundamental es el trabajo en equipo. Hombre, ¿quién podrá de ese equipo trabajar en algún eh, cuadro, en una tabla de Excel, en cálculos, etcétera? Pues de pronto un matemático, un ingeniero de sistemas, y hay otro que sabe administrar, y hay otro que sabe de derecho, y hay otro que lo que sabe es escribir, y hay otro que lo que sabe es hablar, y hay otro que lo que sabe es vender. Cada quien tiene sus dones. Yo he oído mucha gente que dice: No, yo no soy capaz de vender nada, no vendo ni un tamal en un derrumbe y hay gente que definitivamente no nació para vender. De, pero nació para otras cosas, es que es que uno no puede ser bueno para todo. Yo soy bueno para muy muy pocas cosas, ¿no? Y pues hay que sacarles partido porque qué más? ¿Mm? A mí me gusta enseñar. Por eso es que hago esta columna, porque sé que con mis enseñanzas le puedo ayudar a las personas. ¿Mm? Yo soy un adicto a enseñar, pero vean que no es solo en estos informes, no es solo en estos informes. Yo... Yo... yo me pongo a hablar con alguien y siempre intento enseñarle algo. Es decir, yo me encuentro a alguien en un avión y, y pues nos ponemos a hablar, pero yo algo le enseño. Un lustrabotas, yo algo le enseño. Eh, sí, a, yo yo a, todo el que, a todo el que me encuentro, trato de enseñarle algo, ¿no? Si me lo pregunta. Ahora, también trato de aprenderle algo. ¿Ja? Hay que estar muy atentos porque las grandes enseñanzas vienen de cualquier reflexión. A veces pasa una persona por el lado y uno hablando de algo y da una frase y uno dice, uy, qué buena enseñanza. Entonces uno se la apropia, ¿no? Bueno, entonces la autoestima, lo mejor es que sea exacta y para eso hay que conocer las fortalezas y debilidades. Pero lo más importante es dejar de preocuparse por ella, pues solo así, dice Crocker, se podrá concentrar en metas sin tanta autocrítica. Sí, para cumplir las metas no es bueno ser tan autocrítico. Eso lo enseño yo en mi seminario a hablar en público. No se den tanto palo, no sean tan autocríticos. Siempre las personas que van a los seminarios de hablar en público son mejores de lo que ellas creen. Incluso hay unas que ni siquiera deberían ir a ese seminario porque son muy buenas. ¿Mm? Gente que va a ese seminario, a hablar en público y no lo necesitaría. Deberían irse más bien al seminario de redacción del doctor Antonio José Arias Betancur. Oiga, ¿cómo me está gustando la columna del maestro Arias Betancur? Manejo del castellano y pronunciación de los idiomas. Yo estudié inglés, pero como no lo hablo mucho, seguramente tengo muchos defectos. Ojalá que un día me los corrijan. Eso espero. Bueno, otra reflexión importante, sepa y actúe. Saber sobre servicio al cliente no es suficiente. Esta comunicación debe llevar a la acción. Solo cuando se actúa se generan cambios a favor del cliente para ganar fidelidad. Una enseñanza, queridos empresarios que me escuchan. El doctor Paul Tim dice. Solo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales. Y hay que aprender de marketing digital. Hay que sacudirse porque la competencia ahora es con el mundo. Y usted puede competir. Y usted, por ejemplo, puede seguir vendiendo en su tienda. Pero ¿por qué no hacer una tienda virtual? ¿Por qué no estar estudiando permanentemente sobre marketing, sobre marketing digital, sobre cómo es que está funcionando este tema de, de la web, cómo es que está funcionando el Internet? Mire, el Internet hace rato que transformó el mundo. Cada vez son más las personas que no van a los comercios, sino que piden, piden por internet. Hay que ver lo que está pasando con la comida, por ejemplo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que la persona está viendo Netflix, viendo televisión bien rico, ay, ojalá que esté lloviznando y le da hambre. ¿Quién va a salir con un paraguas o con un periódico en la cabeza? No, ellos llaman Rappi, domicilios.com, a los propios domicilios de los restaurantes. Pero, por ejemplo, usted va por las calles, yo no sé cómo será en Medellín o en Cali, pero supongo que es igual. Es impresionante el tema de los eh, Rappi mensajeros que hay por acá. Eso es impresionante. Usted los ve por todas partes. Haciendo qué. Llevando domicilios. Y ese negocio de dónde salió. Pues salió del internet. Sí. ¿Mm? Ya estás en mercado. Oiga. Hay amas de casa. Que ya ni siquiera van a los supermercados. Llaman a ese rápido. A cualquier servicio de esos. Y dice. Mire. Vaya. Hágame mercado. Y va un Carrier, una camionetica, como una bancita, placa blanca, pintada con los avisos de Rappi. Y hay un señor que va y recoge el mercado, o él mismo va escogiendo y le lleva a la ama de casa y le cobran el mercado y el domicilio. Pero vean, y todo eso, cómo ocurrió la tecnología, esas tiendas virtuales, lo que están vendiendo. Pues, queridos amigos y queridas amigas, Queridos empresarios, la competencia es brutal. Brutal. Y nos acudimos y nos acudimos ya o nos van a desaparecer. El que no cambia, lo cambian y si no cambia, lo desaparecen. Así de simple. Y usted puede competir, pero ¿con qué? Puede que sea con precio, pero puede que sea con servicio y puede que sea con calidad. Las confecciones colombianas son excelentes. Excelentes. Hace poco estuve hablando con el doctor Guillermo Criado, ¿m? de PAD Primo. Y me habla de las confecciones. Las confecciones colombianas son extraordinarias. Entonces compita con calidad. Porque el cliente puede que se compre una prenda por allá de otra nación de ojos rasgados y cuando esa prenda no salga buena, ¿qué? Vuelve a lo colombiano. O vuelve a lo que tenga calidad, sea de donde sea. Querido empresario, sacúdase, actúe. Porque usted se pone a pensar y no actúa. Eso hay que actuar. Hay que rehacerse, hay que transformarse. Hay una palabra que me encanta, se llama flexibilidad. Hay que ser flexibles y entender que las ventas cambiaron en el planeta por una cosa que se llama Internet. Y los comercios, hay que ver para dónde van, cuál es la tendencia, de qué manera me sacudo, porque si no me sacudo, me acaban. Bueno, una reflexión final. Le pregunto aquí que Santander. ¿Qué reflexiones tiene sobre las personas que quieren llegar tan lejos como usted? Y me contestó, hay que quererse más, creer más en uno, aceptarse más, conocerse mejor. Eso es absolutamente esencial. Ojalá que se deje ayudar por personas que tienen mejor conocimiento que uno. Bueno, queridos oyentes, era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Visite mi página web www.germandiazosacapacitaciones.com. Ahí vamos a estar dejando material de regalo para las personas que nos escuchan, pero que también nos ven y nos leen. Mi WhatsApp: 322-218-7567. Agradecimiento a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.